un tema tan interesante como es el inicio de la Revolución Rusa. Coincide con la llegada del periodista norteamericano llamado John Reed y que va a asistir a todos los cambios que se van a producir. Por lo tanto, vais a ver muchas diapositivas relacionadas con aquel periodo y lo que le sirvió de base para escribir un libro, 10 días que cambiaron el mundo. Creemos que es muy representativo todo lo que vais a ver. Porque la semana que viene hablaremos del humanismo como de todas las revoluciones. Vamos a hablar también de lo que es la literatura y la revolución y luego de las artes pictóricas relacionadas con este tema. Aprovechando que este año se celebra pues, el 100 aniversario de la Revolución Rusa, creemos que es interesantísimo que conozcáis este tema, tanto los alumnos de primero como los de segundo de bachillerato, porque forma parte del temario y sobre todo para los que se van a presentar para el año que viene. Bueno. Sin más, entonces os dejo ya con Manuel, decir, que va a empezar la charla. Venga, yo creo que debéis dar un aplauso porque es el que muchos de los modelos que se emplean para explicarla pues se basan en su pequeño escrito, en su pequeño libro que hizo después de la Revolución. Vamos a ver de dónde viene este individuo. Dale, Miguel Ángel. Este individuo nace en el estado de Oregón. Bueno, ahí tenéis un mapa de los Estados Unidos. Estados Unidos son muy grandes. Eso que está ahí encorrado es el estado de Oregón. Dale un paso. Aquí tenéis el estado de Oregón. No es de los estados más conocidos. Seguramente conocéis mucho más California, ¿no? Y concretamente nace en la ciudad de Portland. Ahí tenéis Portland. Portland, Oregón. En estos años en los que nace en 1887, el estado de Oregón se, digamos que destaca sobre todo en los Estados Unidos por la producción de minerales. Dos de, las familias más importantes que producen minerales en Oregón son, al unirse, los padres de John Silas Reed. Dale, ahí lo tenéis. Jovenzuelo John Silas Reed. Seguramente cuando os estoy comentando esto ya os empieza a chocar un poco el asunto. John Silas Reed es un niño rico, es un niño bien. ¿Y qué pinta este en la Revolución Rusa? Vamos a ir moviendo. Ahí lo tenéis en su... Bueno,
Bien, no hay problema. John C. Larry se educa perfectamente en una familia acomodada, es un estudiante modélico, sobre todo decantado sobre, hacia las letras, desde su tierna infancia escribe muy bien, habla muy bien, entonces sus padres, que pueden permitírselo, decidieron enviarle a este sitio que veis aquí. ¿Quién sabe qué es, quién sabe qué es esto? Exactamente, a la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, que era, junto con Yale, la bisagra del siglo XIX-XX, las dos universidades más importantes de los Estados Unidos. No entraba cualquiera en la Universidad de Harvard. Harvard normalmente tenía una sección de letras muy buenas y ahí es donde va a parar John Silas. Precisamente aquí tenéis a John Harvard, el fundador de la universidad, que precisamente en sus postulados que realiza para crear la universidad, habla de las humanidades como uno de los elementos fundamentales de la formación de la persona. Entonces, por eso, esta universidad en esta época se destaca por crear profesionales, sobre todo, de la filosofía, de la lengua, de la literatura, etc. Bueno, pues ahí tenemos al joven Silas. Aquí lo veis. En la foto que se hace junto con sus compañeros de graduación, en el año 1910. Ese que está ahí en el colorado es John Silas Reid. Dale un toque. En la universidad, un poco más atrás. Vamos a ver dos, un poco más. La siguiente atrás. Ahí está. Ahí lo veis. Ya sabéis que todo el mundo que entra en las universidades americanas tiene que practicar un deporte, un equipo, para hacer pilla dentro de la facultad o de la universidad. Ahí lo veis en el equipo de natación. John Silas no hizo remo, ni hizo fútbol americano, ni béisbol, hizo natación. En la siguiente diapositiva tenéis el librillo, ¿sabéis qué hace? Que allí son muy suyos a la hora de dejar de ver las huellas que deja cada estudiante en la universidad. Entonces aquí tenéis el famoso libro de graduación. Ese que está ahí abajo del todo, ahí a la derecha de abajo, pues es John Silas con sus compañeros. La promoción de 1910 fue una promoción excelente en cuanto a las letras, los periodistas que van a trabajar luego. Periódicos, sobre todo de la costa este, en los periódicos de Nueva York, en los periódicos de Massachusetts. Y ahí tenemos al joven Silas, que comenzó a destacar, sobre todo, pues eso, en hacer.